Ha sido especial eso, ¿eh? Estaba abriendo el juego y se cerró en la puta interfaz. No voy a tocar nada. Creo que lo que se traba, lo que hace que se trabe es tocar algo en la interfaz, está en la pantalla de inicio. Siento yo que es eso. Presiona Enter para empezar. Desconectar, bla. Ya pasamos Halo 1. Halo Reach lo vamos a pasar después de este. Pero ahora sigue Halo 2. No, no, misión. Misión 1 en legendario. Sin calaveras, claro está. Sí, la primera misión, ¿verdad? Sí, la primera. ¿Qué le vamos a empezar? No sé por qué siguen poniendo esa interfaz de 5 segundos para empezar. No lo entiendo todavía. El único que lo tenía era el... No sé si era el 1 y el 2. Creo que el 1 también lo tenía. Si lo jugabas de multijugador. Multijugador, era cooperativo. Pero el 2 era el único que tenía esa interfaz de contador. Que no sé por qué la tenía, porque cada vez se trababa. Era bastante complicado. Recargar esto. De hecho, voy a recargar toda la página por cuestiones de seguridad. No quiero que pase nada. Uy. Oh. No confío en ti. Tal vez él, pero yo no. ¿Cómo nunca? La confianza de mi amigo no importa, Spartan Locke. Es la mía la que te tienes que ganar. Guido. Eres un cazador, ¿no? Buscas cosas. No es mi cargo oficial, pero se le parece bastante. ¿Y ahora cazas a otros Spartan? Oh. No estoy cazando a un Spartan cualquiera, sino al Spartan. Buscas a... 117. No me han revelado la identidad de mi presa. Por eso yo te diré quién es. Hablamos de confianza, ¿no? ¿Puedo hacerte una pregunta? Los suyos lo llamaban demonio. ¿Era un insulto o un cumplido? Un insulto, por supuesto. Pero ligeramente respetuoso. Fue mi enemigo. En un tiempo, fue mi aliado y amigo. Esta relación se basa en hechos un poco complicados. No sé por qué se nota tan gay en el mundo. Mentalmente está diciendo, no, no, algo gay o algo así. Esperemos que no. Cumplíamos los mismos objetivos, yo creo, ¿no? En un momento. Mejor dicho, no. Hostia, se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien. Solo había una nave. ¿Una? ¿Estás seguro? Sí, la llamaban The Pillar of Autumn. Oh, lo tienes que decir en inglés porque en español no suena bien. Junto con el resto de la flota. Huyó cuando arrasamos su planeta. Pero la seguí con todas las naves a mi mando. La primera vez que viste a Halo, ¿te quedaste cegado por su magnificencia? ¿Cegado? ¿Paralizado? ¿Estupefacto? ¡No! Y aún así, los humanos pudieron eludir tus naves, aterrizar en el anillo sagrado y profanarlo con sus sucias pisadas. Nobles jerarcas, estoy seguro de que comprenderán que cuando el parásito atacó... ¡Debe haber orden en el concilio! Hiciste bien en centrarte en los Flood. Pero este Demon, este jefe maestro... Para cuando descubrí lo que pretendía el Demon, era demasiado tarde. Noble profeta de la verdad, esto ya ha durado demasiado. Tenemos que dar ejemplo con este chapucero. El concilio así lo exige. Eres uno de nuestros instrumentos más preciados.
Durante mucho tiempo has dirigido tu flota con honor y distinción, pero tu incapacidad para proteger Halo ha sido un gravísimo error. Más aún, ha sido una herejía. Oh, no. Continuaré mi campaña contra los humanos. No, no lo harás. ¿Esos no salían ahí? ¿Qué pedo? Pronto comenzará el gran viaje. Pero cuando comience, el peso de tu herejía será un lastre para tus pies. Y te quedarás atrás. Oh, bien. Yeah. ¿Se los grudo como los que son monos? ¿No salían como en la 3, en el 4 o algo así? Súper lejos de esta, de ese juego. El blindaje estaba por fallar. Hay viscosidad en la capa de gel. Sistema óptico, frito. Y ni hablar de la fuente de alimentación. ¿Sabes lo que vale este equipo, hijo? Díselo al Covenant. Que se cargó todo un puto planeta, por favor. Es que se le acabó la pila del traje. Ah, ya vamos a poder jugar por fin en gráficos altos. Yo que quería jugar la primera campaña en gráficos de mierda. Ahora sí vamos a jugarlo en alto todo. Tranquilamente. Si es capaz de cargar, claro está, porque se quedó aquí en la mata de descarga. Juego. Tú puedes. No voy a picarle nada porque va a trabarse. Pero por favor. ¿Puedes cargar? Claramente. Se trabó. ¡Ay, mi vida! Justo al empezar. Otra vez. ¡Paco el culo! Tengo miedo de cómo va a estar esta mierda. Otra vez, pero hijo de puta. No sé qué le está pasando, no soy capaz de... de abrir el juego. Me dio mucho, me dio muchísimo este juego. ¿Puedo reanudar y ya está? Por favor, que quiero jugar. Por cierto, creo que debería estar un poco más a la derecha. Sí. No les molesta. ¿Para qué? ¿Cómo llamarlo? Uy, no, esta cosa no se puede hacer para atrás más. Vaya, tu caca. ¡Musicón! Tarara. Me va a decir que ahora no puedes cargar la puta, el puto juego. Porque ya está cargado. Pero ¿por qué me hacen esto? ¿Yo qué les hice? Ahí estamos. Bueno, supongo que de todos modos estaba obsoleto. Su nuevo traje es un Mark VI. Ha llegado esta mañana de Songna. Tómeselo con calma hasta que se acostumbre a las mejoras. Bueno, probemos primero la puntería. Mire la luz de arriba, por favor. Bien. Ahora mire la luz de abajo. Muy bien. Vuelva a mirar la luz de arriba. Eso es. Okay. Ahora la de abajo. Muy bien. Todo verificado. Un momento. Voy a desactivar los inhibidores. Muévase un poco para ir acostumbrándose. Cuando esté listo, venga a verme al conmocionador. Irónicamente, me gusta cómo se ve aquí. Da ganas de jugarlo así, pero... Preste atención porque solo lo voy a hacer una vez. En este puesto probaremos la recarga de los escudos de energía. Los escudos de su nueva coraza son muy resistentes, muy eficaces. Muy eficaces. ¡Premio! Como ve, se recargan mucho más rápido. Qué puta mierda, la verdad. Oye, ya, quítate. Si se queda sin escudos, póngase a cubierto y espere a que se recarguen por completo. Eso o puede esconderse detrás de mí. ¿Ha terminado ya con mi chico? No le veo las rueditas para principiantes. Su coraza funciona bien. Puede irse, hijo, pero recuerde, tómese las cosas con calma. No se preocupe, lo llevaré de la manita.
Bueno, Johnson, ¿cuándo me va a contar cómo se las arregló para volver a casa en una pieza? Lo siento, es secreto. ¡Ja! ¡Vaya! Bueno, puede olvidarse de los ajustes en la mira de lados. Y seguro que no le echarán... Bueno, hoy está de un humor especialmente bueno. Puede que Lord Hood se olvidara de invitarme. La tierra. Hace años que no la veía. Cuando partí para la instrucción básica, la red de defensa orbital no era más que teoría y política. Hay que verla ahora. La Cairo no es más que una de las 300 plataformas geosincrónicas. Ese cañón Mac puede atravesar limpiamente una nave de línea del Covenant. Claramente tiene esa forma de un arma. Coordinado de la Atens y la Malta, nada podrá atravesar este grupo de combate en una pieza. ¡Ay, cinemáticas! Han estado llegando naves toda la mañana. Nadie dice gran cosa, pero seguro que se prepara algo gordo. ¿Y por qué yo no voy de traje? Vamos para allá. ¿Dónde está mi traje? Mi trajecito de gala. Bueno, lograr utilizar la armadura, pues está muy bien, la verdad. ¿Por qué hay pantalla de carga aquí? What the fuck, ahora que me doy cuenta. ¿Pero por qué? No me digas que no lo cambié eso, ¿verdad? Lo sabía. ¡Lo sabía! ¿Por qué no me acordé? Bueno, coño, si me gusta. Bueno, igual estas son cinemáticas de... Que no habría cámaras. Y usted dijo que iría bien vestido. El pueblo necesita héroes, jefe, que les den esperanza. Así que sonría, ¿quiere? Mientras nos quedan razones para sonreír. O sea, qué triste eso, ¿no? ¿Está seguro? Así no pasaba, ¿no? Creo que le quitaron la armadura o algo así. Caballeros, qué fortuna tenerlos de vuelta. Cortana, adelante. Otro contacto, señor, cerca de Io. Enviamos ondas para recabar datos. Lo siento, pero vamos a tener que darnos prisa. ¡Qué guapos! Gracias. Sargento Mayor, la Cruz Colonial se concede por actos de valentía y dedicación sin precedentes. Para un soldado del Mando Espacial de las Naciones Unidas... No puede haber una herejía mayor. Hagamos de él un ejemplo para los que no respeten el Covenant. Ahí está, loco, me acuerdo de eso. Hay una cachetada, dile que le da una cachetada. Comandante Miranda Keys, las acciones de su padre fueron acordes a las más honorables tradiciones del servicio militar. Morir en la su puta vida. Ante una situación desesperada dice mucho de su persona y del UNSC. La Armada perdió a uno de sus mejores hombres. ¡Oh, no! ¡Está el pechito! Hostia, realmente parece una lagartija gigante. Junto a nuestro grupo de combate. A ver. 15 naves de línea del Covenant están paradas justo fuera de la zona de fuego. Aquí el almirante Harper. Vamos a enfrentarnos al enemigo.
Negativo, almirante. Forme un perímetro defensivo en torno al grupo. Comandante, vaya a su nave y únase a la flota. Sí, señor. Tienes el cañón MAC, Cortana. En cuanto estén a distancia, abre fuego. Con gusto. Hay algo que no encaja. La flota que destruyó Rich era 50 veces más grande. Señor, más contactos. Naves de abordaje por montones. Pretenden inutilizar nuestros cañones MAC para que sus naves de línea tengan vía libre a la Tierra. Jefe maestro, defienda la estación. Sí, señor. Necesito un arma. Por aquí. Entonces, esos dos son los únicos que sobrevivieron al desmadre. Irónicamente. Irónicamente. Tengo miedo, me van a funar el trasero, me van a destruir. Un poco bastante, pero en fin. Ah, y se apareció el compa. Buenísimo. Atención, todos a sus puestos de combate. El gorrito. Vamos a ver. Se puede usar dos manos. Esto no es un simulacro. Por favor. ¿Cómo va eso, Malta? Un momento. Están asegurados. Comprueben sus objetivos. Cuidado con el fuego cruzado. Van en formación estándar. Los bastardetes canijos delante, los grandulones detrás. Buena suerte, Cairo. Tengo miedo, la verdad. La tierra se ve de putísima, man. De hecho, no sé por qué tiene esa onda azul rara, pero bueno. Campo de fuego sobre ese parapeto. Uy, lo toqué y se rompió. Nos van a funar un poco. Bueno, me morí. No veo un poco con esa cantidad de disparos que me aventé. A ver... ¿Pero por qué me morí instantáneamente? Ni siquiera veo que baje la vida. Ah, no tengo granada, sí, cierto. Me estoy cagando encima porque no veo que vaya a sobrevivir a esta pelea. Ahí te quedan enemigos. ¿De dónde salieron? Oh, oh. Voy a agarrar más balas aquí atrás, tranquilamente. Eso sí, me da miedo cambiar de arma, pero bueno. ¡Ay! Sobrevivir gente difícil me parece una locura. Es una locura. Equipos de respuesta rápida al puesto de seguridad 3. ¿Es por aquí? No. Era por allá. Me da ganas de cambiar pistola, pero no sé. Igual encontraré pistolas en el. El hombre de hojalata nos va a salvar el trasero. Claramente.
Que no pisan los desmadres, ¿no? No me esperaba un maldito de estos azules atrás de mi espalda. Oh, vaya, no lo maté. Estaba seguro que lo iba a matar. Puesto de seguridad 4, bajo ataque. Por fin. ¿No tengo granadas todavía? Enemigos en sección 7. Vaya. No me digas que esta arma es inútil. Van a regresarme y conseguir otra arma, pero bueno. Es lo que hay. Hostia, no me acordaba que podía hacer eso. Hay mal por mi parte. ¿Puedo llevar doble de esas? Sería muy épico, la verdad. Ese es un problema. Atención, tenemos enemigos en sección 3. Pelotón de fuego a la terminal de tranvía 1. ¿Algo así? Para el impacto. ¡Ay! ¡Hostia, perra! Pero, por favor. Me encanta esto. Me encanta esto. Esto va haciendo con un montón de ráfagas de disparo y no se muere. Oh, no. No esperaba eso, la verdad. Realmente nerf. Bufearon un poco el daño de estos tipos. Quitan muchísimo más. Si no lo maté. Y no lo maté. Vale más la pena ayudar a estos estúpidos. Puesto de seguridad 4, bajo ataque. Porque realmente quitan más estos. Puesto de seguridad 4, bajo ataque.
No se me quedó la otra arma. Pelotones de fuego, enemigos en sección 2. No, compa. Todos detrás del jefe. Pero compañero. Ha caído, señor. Prepárense para impacto. Me estoy muriendo, compa. Cambiar de arma. Abuelita de Batman. Atención, tenemos enemigos en sección 3. No vengan con esas tonterías. De raíz. No, no, no me lo maten, por favor. Si sí, me había asustado. ¡Dejen de hacer eso! Mira, es que estos están más rotos los NPCs. Subieron de daño también. A estos sujetos. Pelotón de fuego a la terminal de tranvía 1. Ah, no seas mamón. Uy. ¿Dónde está por ahí atrás? Por fin una puta granada. Ok, eso no. Alerta, tenemos enemigos en la cubierta de mando. Bueno. Vale, qué pedo ahí. Me hiperfunaron. ¿Cuánto fue? ¿Dos disparos y me destruyeron? Mejor ciego este bando. La puntería. ¡Ay, qué rico la puntería! Yo se me va a ir hacia atrás. Pero sin ningún pedo. Y vamos a cambiar de armas aquí. ¿Dónde era la salida? Me cerraron la puerta, no me jodas. ¡Pero hijos de puta! Estaba bien a gusto aquí. Pero hijos de la gran... Ah, y aparte no puedo apuntar con este, perfecto. Ser complicado esto, voy a tener que hacer un jamaiquino aquí. Ay. Hostia. ¿Qué haces tú ahí, sí?
Qué rico ya no tener vida máxima, ¿eh? Necesito las armas de ahí en el suelo. Necesito bajar. ¿Podría haber una puta arma en el suelo? Ahí estamos. Hostia. No salió la arma, el disparo, ¿verdad? ¿Qué? No costó nada. Fíjense, la Malta ha repelido ya su abordaje. Malta, ¿cuál es su situación? Cambio. No lo puedo creer, se retiran. Hemos ganado. ¿Qué podemos agarrar aquí? ¿Granadas, algo? ¿Alguna arma y demás? Esto está mal, muy mal. Todo el mundo se prepare para un impacto. Si sí, me gustan más balas. Me grupo que todas estas armas están aquí. ¡Ay! ¿Qué? Alerta. Enemigos en la plataforma Mac de Babor. ¿Es mi arma? Uy, con doble, ya está. Va a ser muy difícil hacer esto, la verdad. Se murió, ¿verdad? Y se le está acabando las... Ya no tengo balas de esto, me cago en Dios. Esto va a ser más útil que eso. Buena. No le doy, no sé por qué. Tengo que sacarme más. Pero juego. Por favor, muérete. No vienen más, supongo, ¿no? O sea, ya eran todos. Ok, sigue la misión de... Realmente, según yo, esta escena era la más difícil de todas. Pero ahora resulta que no. Perfecto. ¿Cuántas balas tiene, por cierto? Ahí estamos. Ir así siempre para tener otra arma ahí... ¡Quítate! Oh, sí.
Claro, esto es, es todavía más inútil de distancia, ¿no? Sí le di, ¿no? ¿Cuántas las tiene? Más o menos. Este vato. Este que se me da. Hijo, tú. No le di, ¿verdad? Arma aquí. Este mat. ¿Qué hace mierda aquí? No me jodas. A veces es que es increíble. Se pensé que era una granada. Me cago en Dios, estoy poniéndome nervioso. Pero juego, no me hagas esto. Están saliendo demasiados enemigos. ¡Ay! Demonios, hay un montón. Salen demasiados ahí. Hacer un pedo aquí, ¿verdad? Ser un pedo matar todos estos. Hasta ese güey ahí. Ay, qué asco me da. Fuck. A ver. Es que mira esa cantidad de disparos. Que... Voy por la otra arma ya. Pero bueno, y esa granada. Es que lanzan granadas y se van para atrás. Qué hijos de puta son.
Vamos, coño. Salen todos más. ¡Ay, qué rico! Ah, no iban a venir. Yo los veía bien pinche listos para venir. Ah, malditas. A ver. Estamos, queda un disparo tal vez. Es que justo... justo le dio a esa cosa que no me acuerdo cómo se llama. Y se le dio a esa cosa. No me jodas. Estoy sin armas. Se fue por atrás en mi oportunidad. Espérate, ¿y las armas que había aquí? ¡Ay, me salvaste, compañero muerto! ¡Cuánto te quiero! ¿Hay otros por aquí? Dime que no va a salir otro. Se marchan de la Athens. Sí, necesito una puta arma de plasma, por favor. Cortana, ahí está. Esa explosión provino del interior de la Atenas, igual que la Malta. El Covenant ha debido traerse algo, una bomba. Entonces seguro que han traído una aquí. Jefe, encuéntrenla. No costó nada. Realmente no costó nada compareciendo otras veces. Personal no combatiente a zonas de presión. Todo el mundo a las zonas de presión. Zonas de presión. Y como siempre vamos a ir con doble arma. Para tener más poder. Claramente para no sufrir. Ahí estamos. Realmente no estamos. Debería ir así siempre. Jefe, no nos queda mucho tiempo. Ahí estamos. Así me gusta, coño. Así me gusta. Pues así va a tener que hacer. Todo el personal no combatió. ¿Me quedó? Vamos, ¿es eso un arma o una linterna? Es que no sé. No sé cuál es el botón de golpear ahora. ¿Cuál es? Q. Con la Q, ok. Hay un poco demasiados botones aquí, ¿eh? Nomás te digo ya que se mamaron con los controles. Jefe, no nos queda mucho tiempo. ¿Un minuto? Jefe,
La única arma que realmente puede darle a la cabeza que sea esa me parece un poco estúpida. Todo el personal no combatiente preséntese a los puestos de evacuación. ¡Vamos! ¿Es eso un arma o una linterna? Demonios, soy incapaz de distinguirlos de la pared. Vamos. Necesito maldición. Acaban de quitar todas las armas, ¿verdad? De aquí. ¡Ay, no! El respawn, el pantalla de carga destruye todas las armas del suelo, ¿o qué? No me hagas esto, juego. Ah, oh, tu puta madre. Hazme lo más difícil, por favor, que... ¿Dónde está? Ahí está, ahí. Dime qué es esta arma. No... Ah, una escopeta. What the fuck. Ah, podría servir. No está matando ni siquiera uno de estos, me está preocupando. La recarga es lentísima. Nerfearon increíblemente esta arma, eh. Es más fácil, pero más difícil, ¿no? Es complicado. ¡Ah, la bestia! Es muchísimo más rápido, eso sí. ¡Agárrense todos! ¡Ay! Es mala, no, lo que sigue de mala. ¿Tú qué haces aquí? Los enemigos han tomado el puesto de seguridad 1. Y no lo maté, ¿verdad? Necesito un pelotón en el hábitat central. Bueno. Es que es muy useless la arma, ¿eh? ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Sin esa arma no voy a poder avanzar. Maldición. Todo el mundo, abandonamos la estación.
todo el personal, prepárense para abandonar la estación. Demonios. Va a ser un poco complicado esto, ¿verdad? ¡Cojones! Acaba de pasar. Pero juego, déjame dispararle a algo. Ahí estamos, coño. El problema es, no tengo balas de esa arma. Chicos, ¿no tienen balas ustedes de esta arma? Realmente la necesito, es la única que hace daño a distancia. Pues supongo que no la tiene. Se ha ido el rifle. Eso sí, hay que intentar agarrar la mejor de lo mejor y rezar. Muy fuerte. Justo ahí. Y ni el tubillo. Ah, no me jodas. Agárrense todos. Eso ha sido profundamente satisfactorio. Agárrense todos. Es que no quita nada la escopeta, ese ridículo. Es muy gracioso. Es demasiado gracioso. O sea, no. Llega a ser hasta hilarante, la verdad. Hostia, aguantan un montón si no le hacen la cabeza a estos tipos. Es que era obvio que iba a ser esa. No me jodas, no se escuchó nada. Recuperar vida. O sea, me los chingué a todos de una. Es que no se mueren estos. Golpea 10.000 veces y no se muere. Es increíble. ¿Cómo se veían estos antes? Bastante igual, la verdad. Pero juego, nerfea ese miedo, por favor. Y ya maté como a 3 de esos y no dejan de salir. Todo el mundo, abandonamos la estación. Todo el personal. Ay, ay, ay. Rito Pérez.
Voy a agarrar otra de... Puta, creo que agarré la de todos. Que me va a partir la cara si peleo de frente. Ah, le queda un poquito de balas. Hombre, me está doliendo la cabeza. Tengo miedo, la verdad. Ahora resulta que maté a todos. Es increíble. Sí, maté a todos, ¿verdad? ¡Oh, balas de estas! Dime que sí. ¡Ay, qué riego! Ahí está. No sé si es por aquí o por allá. Por aquí. Ay, este vato, ¿qué haces aquí metido en el medio? Vamos, jefe, por aquí. ¿Van a avanzar? Estaba a bordo cuando aparecieron. No se preocupe, señor, estamos en ello. ¿Van a hacer algo o se van a seguir molestando ya? Gracias, jefe. Le debo una. ¿Lo matamos? Seguro, porque yo no lo maté. Hostia, ¿cómo perdí balas, no? Si me dan balas, estaría bien chido. ¿Puedo irme hacia atrás y conseguir balas? O cerraron la puerta esta, no cerraron, perfecto. Gracias. Ya voy. No pongo música, no me pone nada en el aviso que no había música. Vale, voy a cerrar la puerta aquí, así que vamos con doble de estas. Alerta, abordaje en el dique seco de babor. Suponido. ¡No! Pero hijos de puta. Ya estamos bien ahí, estamos bien. Allá vamos. Pues ya hemos avanzado bastante. Espero otra vez no tener que llorar. ¿En serio? Entonces, ¿por qué se me hace tan complicado esta zona? Supongo que es por las armas que están... Nerfeadas, no, lo que sigue, nerfeadas. Reanude, hijo de puta. Creo que justo se iba a guardar ahí y... Y algo pasó, no sé.
Irónicamente aquí son como... No sé si son más rápidos o lentos. Son igual de tal. No sé. Supongo que yo quería usar otras armas y no podía o algo así. No sé. Supongo que usar el mouse es una ventaja increíble. ¿En serio no le di con eso? Falla más veces, por favor. Pero juego, no falles así. ¿Dónde se fue el otro? De blancos y abre fuego a discreción. Pero hijos de puta. Que hacia atrás porque no tengo armas. Esta es la única zona donde realmente estamos en el espacio. Y ya está, o sea, ¿cuántas balas tenía esta cosa? 34, nada, prefiero usar estos. A ver, mientras. Primera línea conmigo, contra esos cruceros. Acaben con ellos uno a uno. Segunda línea, mantengan ocupados a esos transportes. ¡Ah! Bueno. Creo que me mataron. Tengo miedo, la verdad. No sé qué hacer, la verdad, contra esos. Supongo que me quedaré en una esquina y lloraré muy fuerte porque no hay cómo cubrirse de eso. ¡Qué demonios! Literalmente no hay forma de... Supongo que aquí en la puerta de aquí se podría hacer algo. ¡Ah! Y no lo matas de un disparo, en serio. ¿Tantas balas necesita? Hostia, una. Es que no va a servir de nada. ¿Me acabo de hacer ese?
Son un poco rápidas, ¿eh? Me acabé todas las balas, ¿eh? Ah, no. ¿Hay alguna más? Aparte. Lo que faltaba. Y yo sin mi puta arma preferida, perfecto. Miento, miento. Maldito. Hijo de tu... ¡Oh! No te desesperes. ¿Ready? Es que no tengo ninguna certeza de que le doy a los enemigos. Es increíble. Todo lo que sean armas, para allá. No te lo digo yo. ¿Dónde cayeron todas las armas de estos sujetos? Supuestamente estaban aquí, cayeron aquí encima. ¿Está bajando solo? ¿Pero por qué? Si no le he picado todavía el botón. Bueno, casi todos llegaron, Brian. Llegaron aquí, así que tendría sentido. Es que van a caer un chingo de enemigos, ¿verdad? Lo que se me ocurre. Oh, diablos. Lo que se me ocurre es mantener... Bueno. Los transportes están logrando pasar, señor. Van directos por la Cairo. Cortana, concentre el fuego en el primer transporte. Almirante, haga lo que pueda contra el segundo. Todos en formación. Síganme. Ignorado por completo, señor. Ha atravesado el campo de escombros de la Malta y va directo a la tierra. Estamos, coño, como si nada. Me he hecho rifle de este y ¡ay, qué rico! Ojalá el juego siempre fuera así. Pero muy para el que no me deje hacerlo así todo el rato. Voy a agarrar otra pistola de plasma que tenga una cantidad decente de balas. Decente sería todas las balas. Con sus físicas raras. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Y cómo esquivo eso? Ay, Dios mío. Todos en formación, síganme. Estos hipertemblores no son nada molestos. El primer transporte nos ha ignorado por completo, señor. Ha atravesado el campo de escombros de la Malta y va directo a la tierra. Bueno. Ahí estamos, coño. A ver, hijos de su puta madre. Vamos. Pues tengo la ventaja de saber que van a aparecer aquí, ahí arriba. En cuanto me acerque esta madre. Estamos, corran.
Porque yo ni de pedo me acerco ahí si no tengo la ventaja de cubrirme. Bueno. Es que se va a buguear si lanzo la arma para otro lado. Aquí estaría bien, yo creo. Estamos. Nada más queda uno que ya estaré loquísima. No sé dónde me está atacando, la verdad. ¡No! ¡Pero sí, hijo de puta! ¿En serio? ¿Te hago justo quedar ahí? ¿En serio? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué mierda se guardó y como que yendo para acá? No entiendo muy bien. Bueno. Ya vi que el juego me odia un poco, ¿eh? ¡Demonios! ¡Demonios! No sabía quién era quién. ¡Ay, no le di! El transporte nos ha ignorado por completo, señor. Ha atravesado el campo de escombros de la Malta y va directo a la Tierra. Va a matarnos. Aquí la Tierra todavía existe, la Tierra, que no, la Tierra fue destruida en Reach. Ah, no, Reach era otro planeta, ¿no? Maldita gloria, que no entiende nada. ¡Ah, qué increíble! Sería genial poder esquivar algo y tener el suelo también, estaría bien chido. Esta zona es increíblemente molesta. No, 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 no. ¿Por qué no me da tiempo para disparar? Es increíble. Está muerto y él no lo sabe. El primer transporte nos ha ignorado por completo, señor. Ha atravesado el campo de escombros de la Malta y va directo a la Tierra. No sé por qué se buguean así. No sé por qué se buguean así. Algún día saldremos de esta zona. Que recuerdo que es muy... Recordaba que me batallaba aquí mucho, pero... No a este nivel. No le di a nadie, es increíble. Ok. Tiene que ser una pelea increíblemente incómoda, ¿verdad? No puede ser algo sencillito, así como, mira, mi poder es indestructible. ¡Ay! El primer transporte nos ha ignorado por completo. ¡Ay! Ha atravesado el campo de escombros de la Malta y va directo a la Tierra. Espera, recargué, ¿verdad? Sí, sí, recargué. Que tengo balas de sobra y aún así no puedo matar a estos porque no sé. Porque se les ocurrió meter una mecánica nueva que. El
El primer transporte nos ha ignorado por completo, señor. Ha atravesado el campo de escombros de la Malta y va directo a la Tierra. Qué difícil se me hace. Qué juego no me deja respirar. Qué difícil se me supuesto. El primer transporte nos ha ignorado por completo, señor. Ha atravesado el campo de escombros de la Malta y va directo a la Tierra. Pero juego. Lo mejor es que se queda bugueado en esa zona, es increíble. A ver, técnicamente puedo dispararles hasta que se mueran a estos enemigos. Si me gusta que se buguee eso. No puedo sentirme más increíblemente incómodo en estas peleas. Es que me atajaron los dos al mismo tiempo. ¿Cómo lo hago? No sé cómo hacerlo sin que me resulte mega incómodo. Supuesto. ¿No será que picarle muchos botones al mismo tiempo hace que se trabe la PC y ya está? ¿La PC del Halo? Porque... o sea, tal vez no... está preparado para eso. ¡Ah! ¡Rico! Voy a tomar juguito.
nos ha ignorado por completo, señor. Ha atravesado el campo de escombros de la Malta y va directo a la Tierra. Transporte nos ha ignorado por completo, señor. Ha atravesado el campo de escombros de la Malta y va directo a la Tierra. Transporte nos ha ignorado por completo, señor. Ha atravesado el campo de escombros de la Malta y va directo a la Tierra. Transporte nos ha ignorado por completo, señor. Ha atravesado el campo de escombros de la Malta y va directo a la Tierra. Transporte nos ha ignorado por completo, señor. Ha atravesado el campo de escombros de la Malta y va directo a la Tierra. Sepas, hay bastantes elites custodiando la bomba. Puede que tengas que ser creativo.
dentro de tu cabeza ya. ¿Cuánto tiempo quedaba? Es mejor que no lo sepas. Cairo, aquí en Amberclad. El transporte se quedó sin escudos. Estoy en posición y lista para un ataque inmediato. Negativo, comandante. Contra una nave de ese tamaño, no. Usted sola, no. Señor, permiso para dejar la estación. ¿Para qué quiere salir, jefe maestro? Para regresarle su bomba al Covenant. Permiso concedido. Sé lo que estás pensando, y es una locura. Pues, quédate aquí. Por desgracia para los dos, me gustan las locuras. ¿Por qué estaba muteado el audio? Ah, cuando me fui al este, sí, cierto. Entonces no se me escuchaba en ese momento, perfectísimo. Espero que no haya un complemento aquí, mamón. Dejé hilo. Adobe Updates. Es que me da mucha risa esto. Como siempre, el disco duro se está usando todo. Todo lo que puede. Porque puede. Porque, ¿por qué no? Creo que es cuando le pico más de dos botones, o simplemente el juego está mal adaptado y ya está. Y ya está. Campaña. Uf.
Podría saltar. Es que mira, aquí ya el juego me dice que estoy en la zona 2. Es increíble. Pues eso va a ser. No va a saltar, lamentablemente. Puerto la mierda. No va a saltar el otro porque va como el culo. O sea, va mal y ya está. O sea, no va bien. Es lo que quiero decir. No va bien y no va a ir bien nunca. Justo se movió cuando entró a esta misión. Y esta misión... Claramente no... No vas a estar como dos cinemáticas cuando se avienta y destruye la bomba y ya está. O sea, no es mucho. Se me vale dejarlo aquí y ponemos por celda. 12, tengo 2 horas. La verdad que sí, porque no tengo ganas de jugar Halo ya. Con lo mal que va, quiero jugar Zelda, la verdad. No voy a entrar, ver la cinemática y dejarlo aquí. Hago un pequeño corte y jugamos Zelda. Porque realmente no sé. Va demasiado mal. Aparte, mira estas pantallas de carga, ¿por qué son más largas que el 1? Porque carga todo el rato también, no entiendo muy bien. Se volvió a trabar, ¿verdad? Dime que sí para cerrar el juego y no volverlo a abrir. Aquí sí te creo que se tienen que cargar más porque no está cargando la partida vieja, sino que está iniciando otra vez desde el principio y podría. Exactamente, podría pasar eso. El mensaje repite lo mismo: pesar, pesar, pesar. Pegajoso, ¿alguna idea de lo que significa? Querida humanidad, es un pesar ser unos bastardos alienígenas, es un pesar venir a la Tierra. Y sobre todo, es un pesar que nos acaben de reventar nuestra flota de porquería. Pesar es un nombre, sargento. El nombre de uno de los líderes religiosos del Covenant, un profeta, está en ese transporte y pide ayuda. O sea, ya que se vio que se movieran así los carros. Pronto, sección Kilo 2-3 está que arde. Recomendamos anular la misión. Recibido. Usted dice, sargento. Vamos allá. Marines, prepárense. Dale, maestro. Suba ese transporte y capture al profeta del pesar. Este es el único sitio de la Tierra en el que el Covenant decidió aterrizar. Ese profeta nos dirá la razón. ¡Epa! Oh, las traducciones siguen originales. Me encanta. De español a España, por supuesto. ¡Oh, no! Bien muertos. ¿Jugaría otra hora? Jefe, la misión no puede esperar. ¡Vamos, Marines! ¡Atentos! ¡Despejen el lugar del impacto! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, qué buenos diálogos! Bueno, qué nostalgia los diálogos, mejor dicho. Lamentablemente no podemos seguir. Control terminado. Y lo vamos a dejar por aquí. Porque no pienso jugar hasta arreglar ese bug de mierda. De que se crashea demasiado. Demasiado.